conocer el lugar más famoso de donuts del mundo. Porque, ¿les suena? Está en un montón de películas como March Attack, Californication, Iron Man y encima, la más conocida, la parodia de Los Simpsons, los donuts famosísimos de Los Simpsons. En Downtown Los Ángeles, y esto que tengo atrás es el Hotel Cecil, considerado un monumento histórico en la ciudad de Los Ángeles. Este hotel fue el típico hotel americano en el siglo pasado. Además, es súper conocido por sus historias de asesinatos y suicidios. Y también cuentan que la quinta temporada de American Horror Story fue basada en este hotel. Ya da miedo solo con estar acá parados. Fue cambiando los nombres porque a medida que iban pasando los años se ubicaron muchos vagabundos alrededor de este hotel, lo que hizo que la gente no quiera volver a alojarse en este hotel. Y ahora estamos en el famosísimo Hotel Biltmore en Los Ángeles. Famosísimo por todas las películas, series, videoclips musicales que se grabaron en este hotel. No saben lo lindo que es y toda la historia que tiene este hotel, es increíble. En este hotel pasaron personajes conocidísimos como los Beatles, como John F. Kennedy y un montón de personajes más. Es increíble este hotel y toda la historia que tiene. Y los diseños. Una locura. Otro punto turístico, muy turístico, en la ciudad de Los Ángeles, en Downtown Los Ángeles específicamente, está el edificio Bradbury. Este edificio tan conocido por salir en un montón de escenas de películas, como 500 días con ella, como las filmaciones del videoclip de Justin Timberlake, Say Something, como Blade Runner. Es un edificio que sale en un montón de lugares. Este edificio también es conocido por su fachada y por su arquitectura de hierro. Pero tiene una entrada increíble y adentro es todo de hierro. Los ascensores son impresionantes, como la última escena de 500 días con ella, que se ve perfecto la fachada de este edificio. Seguimos recorriendo Downtown Los Ángeles y miren lo que tengo atrás. Los Ángeles City Hall. ¿Lo reconocen? Es igual al Daily Planet que se usó en la serie de Superman, en los primeros años de Superman. Igual, le falta solo la pelota enorme arriba para que sea el Daily Planet. Pero se usó como el Daily Planet porque es muy parecido al de los cómics. También se usó en un montón de películas, como en Daredevil, Misión Imposible, Bones, y aparecen un montón de escenas, tanto de películas como de series. Es el Los Ángeles City Hall, es increíble y muy impactante. Ahora, atrás mío tengo la Union Station, la estación central de Los Ángeles. Es muy linda esta estación, se grabaron un montón de escenas. La primera película que se grabó fue justamente Union Station. Y después de esa película, Blade Runner, Star Trek, Italian Job, Gangster y capítulos de series, por ejemplo, 24 horas. Ahí tenés para sentarte y probar cómo son los asientos reales de los trenes. También son sala de espera. Es muy lindo. Esta estación es la que conecta a la ciudad de Los Ángeles con el resto del país vía férrea. Otro lugar muy conocido en las escenas de Hollywood, de todas las películas, es este restaurante que tengo atrás mío,
Musso y Frank. Fundado en 1919, no es solo conocido por las películas en las que apareció, como Ocean Eleven, como Once Upon a Time in Hollywood, sino que fue el primer restaurante en tener su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Es uno de los más famosos restaurantes de Hollywood y de todos los años. Esa es la casa de Jennifer Aniston, en Beverly Hills. Tenemos la casa de Tom Cruise. Esa era la casa de Sharon Tate. Después le cambiaron el número y remodelaron la casa. Pero esta es la ubicación del asesinato de Charles Manson. Para los fanáticos de Once Upon a Time in Hollywood, esa es la ubicación. Bueno, les seguimos contando anécdotas y características de Los Ángeles. Estamos en una cuadra que es bastante especial por sus casas. Acá, en esta casa que tengo acá atrás, se filmó la serie Embrujadas. Y vamos un poco más adelante, igual les cuento que todas las casas dan mucho miedo. Están bastante desarregladas. No sé, la cuadra entera da miedo. O sea, literal que es la cuadra de las casas embrujadas. Es muy tétrico todo. Por aparte, haces una cuadra para allá y no es solo esta cuadra. Sí. Y acá me dijeron que tenemos que tener cuidado porque el dueño es bastante especial. Tenemos la casa donde se filmó Thriller. Cuentan las leyendas que si te subís a la escalera de esta casa, sale el dueño con la escopeta. Mejor no lo probamos. ¿Les resulta familiar este hotel? Este hotel es el que se usó en Pretty Woman como departamento de Julia Roberts. Fuera de los lujos, Pretty Woman se alojaba acá, o sea, Julia Roberts tenía su departamento acá. Aparece en la última escena donde Edward viene a buscarla a Julia Roberts en su super automóvil para llevarla al mundo de sus lujos. Este hotel, entonces, es el lujosísimo hotel en el que se quedaba Edward Louis. Es impresionante, queda en Beverly Hills. Como toda la película, generalmente se basa en Beverly Hills. Es increíble. Como vieron, hay un montón de lugares en Hollywood, en Los Ángeles. Lugares impresionantes de películas. Te sentís en una película real. Así que si les gustó este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita, así les llegan todas las notificaciones de nuevos videos. Y espero que les haya gustado un montón.